Mi querida Carolina, es la siguiente, y ya te doy paso, Fernando, es la siguiente. Esta es la realidad. Tanto Pixi como Martino salvaron a dos comisiones directivas espantosas de las últimas que han existido, mediocres, que no supieron hacer las cosas bien, fueron salvadas por Pixi y por Martino. Bueno, usted marcó recién las incorporaciones, 29 en Central. ¿Y en Newell's? Y en Newell hubo incorporaciones y casi todas muy malas. No digo alrededor de los 20, una veintena, sí, sí. ¿Eh? Y... Pero los resultados van a marcar la tendencia. Sí, bueno, pero la apuesta de Newell's, que todavía me parece que ni Pixi ni Martino salvaron a nadie. Porque si Newell empieza a irse hacia abajo, le van a tirar todo el mundo. ¿Usted cree que si hubiese estado Martino y hubiese estado Caña? Esto no hubiese sido un caos. Jugando por el descenso. Entonces habría que hablar con todo el plantel de Newell's Old Boys. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué va a suceder? Hay un orden. Que tiran para atrás a una la primera vez, ¿no? Hay un orden. El equipo está parado. Esa es la realidad. Sí, nada más. El equipo está parado distinto. Fernando, oye, De todos estos jugadorcitos que tiene Newell, porque tiene uno o dos jugadores en serio. De todos estos jugadorcitos, ¿quién se le va a plantar a un técnico como Martino a nivel internacional? Ni Bernardi. Para tirarlo para atrás. ¿Y por qué sí a Caña? ¿Por qué sí a Caña? Porque Caña no tenía ni ganas de venir. Caña jugaba, ni ganas de venir. Martino no la ganó. Como jugador, no como técnico. Y como técnico, usted atribuye que un jugador le va a ir bien como cuando es técnico. No hay caso. Entre sus problemas físicos o duros que tenía Caña con respecto al panic attack. Sí, sufría de ataque de pánico. Claro que sí. Por eso no iba a determinados lugares, practicaba. Yendo su ayudante de campo, una serie de cosas, sumado a que no conocía la idiosincrasia de Newell's Old Boys. Bueno, pero eso volvemos a lo mismo, es culpa del chancho. Se equivocó. ¿Culpa de quién es? La comisión directiva se equivocó. Con el chofer de Bielsa, que es un buen muchacho. ¿Con quién? El chofer de Bielsa. ¡Qué mal amigo de Botura! ¿Cómo interesa el chofer? No, era parte del cuerpo técnico. Sí. Sí, te aparte, una vez llegó la planilla para titular. ¿Cuál era el rol dentro del cuerpo técnico con Bielsa? No era el chofer. No, era el preparador físico. Era el preparador físico. El segundo preparador físico y hasta fue ayudante de campo. Pero manejaba el otro Bielsa. Marcelo no quería manejar. Los jugadores se perdían todos. Con una apreciación. Arriba de mi casa vive el solo de Bielsa. René Bracalenti. Lo veía llegar con el Audi manejando él. A mí no me lo contaron. Lo vi yo. Yo lo veo. A ver. Porque Marcelo es un tipo especial. A lo mejor Bielsa había tomado un poco más y le daba 0.51. Claro, sí. Se va a tomar. No, pero no van a decir ahora que yo dije que Bielsa toma. No, no diga eso, no. No. Me parece que hay que ser más respetuoso. Y todo lo que pasaron. Martino, culpa de estos mediocres que están como dirigentes. Tiene buena semblanza.